Hola, en el día de hoy les quiero explicar cómo he tejido este chaleco para niños. En este video se indica cómo hacerlo para un niño de 5 años, pero es muy fácil de adaptar a las diferentes tallas. En el video explico cómo puedes hacer para adaptarlo a diferentes tallas. Este chaleco está hecho con punto cesta y lo hemos hecho sin mangas. Es muy fácil, muy rápido de hacer. Vamos a explicar cómo lo hemos tejido. Los materiales que vamos a necesitar son 380 gramos aproximadamente de esta lana, que es chunky, es gruesa, y dice utilizar en su etiqueta con crochet de 6 milímetros. Recomendada para crochet de 6 milímetros, pero nosotros vamos a utilizar crochet de 4 milímetros para tejer el chaleco. Vamos a necesitar también marcadores de puntos, aguja y tijeras. Bueno, vamos a comenzar con una cadena de inicio de 54. Entonces hacemos 54 cadenas, que sería nuestra cadena de inicio, y debemos tener en cuenta que esta cadena debe ser múltiplo de 4 más 2. Entonces, por eso es de 54 en este caso. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos cuando tengamos las 54 cadenas terminadas. Bueno, ya terminé de hacer mis 54 cadenas. Entonces vamos a iniciar la vuelta número 1 subiendo con 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a hacer una vareta por cada punto de la cadena hasta terminar toda la vuelta número 1. Entonces seguimos haciendo varetas hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos terminado la vuelta número 1 haciéndola toda en varetas. Vamos a iniciar la vuelta número 2. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Lo que vamos a hacer es tomar lazada y la vareta siguiente de la vuelta anterior la vamos a tomar por la parte de delante y vamos a hacer una vareta. Y la siguiente vareta de la vuelta anterior la vamos a tomar por detrás y hacemos una vareta. Entonces la siguiente la vamos a tomar por delante y la siguiente por detrás. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar toda la vuelta número 2. Entonces tomamos lazada, la vareta de la vuelta anterior la tomamos por delante, hacemos una vareta. Tomamos lazada, la siguiente vareta de la vuelta anterior, la tomamos por detrás y hacemos una vareta. Entonces así vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta número 2 y vamos a hacer lo mismo con la vuelta número 3. Entonces vuelta número 2 y 3 la hacemos de la misma manera. Bueno, ya hemos terminado la vuelta número 3, hicimos la 2 y la 3 exactamente igual. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 4. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 varetas, tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Entonces, esta vareta de la vuelta anterior la tomamos por delante una vez. La siguiente también por delante. Van 2. La siguiente por delante, van 3 y la siguiente también por delante y van 4. ¿Ok? Entonces, subimos con 3 cadenas y hacemos 4 varetas tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Y ahora vamos a tomar la siguiente vareta, pero por de la vareta de la vuelta anterior por la parte de atrás y hacemos una vareta. Tenemos que hacer 4. La siguiente, también por la parte de atrás, y van 2. La siguiente, también por la parte atrás, y van 3. La siguiente, por la parte de atrás, y van 4. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir hasta terminar toda la vuelta número 4. Entonces, hacemos 4 varetas, tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. 1, 2, 3, 4
Y las siguientes, tomamos las varetas por detrás y hacemos 4. Una, siguiente vareta también por detrás. 2, la siguiente vareta también por detrás. Van 3. La siguiente vareta también por detrás. Y van 4. Y así hasta terminar toda la vuelta número 4 y volvemos. Bueno, ya estamos terminando la vuelta número 4. Nos queda aquí una vareta sola de la vuelta anterior. Vamos a hacer una vareta allí, pero normalmente, no tomando el punto ni por delante ni por detrás, solamente hacemos una vareta y ya, tomando nuestro punto normalmente. Y así hemos terminado la vuelta número 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar la vuelta número 5. Vamos a subir con una, dos y tres cadenas. Y vamos a fijarnos en la vuelta anterior siempre, a partir de esta vuelta. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la vuelta anterior las varetas fueron, o sea, se ven como si fueran tomadas por la parte de atrás. ¿Ok? Así parece. Entonces, así vamos a tomarla. Vamos a tomarla por la parte de atrás para conservar el punto de la parte de adelante. O sea, vamos a hacer entonces 2. Tres y cuatro. Entonces, así vamos a hacer. Estas en la vuelta anterior, mira cómo se ven tomadas por delante. Ok. Aquí también las vamos a tomar por delante. Una, dos, tres y cuatro. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijarnos cómo fueron tomadas en la vuelta anterior y así la vamos a tomar pues en esta vuelta que estamos haciendo, que es la número 5. Entonces, ¿cómo fueron tejidas estas cuatro siguientes en la vuelta anterior? Por detrás. Entonces, aquí también por detrás. ¿Ok? Entonces, una, dos, tres y cuatro. Entonces, nos fijamos cómo tiene la apariencia de este lado. Estas se ven que fueron, están por delante, ¿ok? Entonces, en esta también hacemos aquí por delante y hacemos 4. Una, dos, tres y cuatro. Y seguimos. Las siguientes 4, pues la apariencia es que están tomadas por detrás. Entonces aquí también vamos a hacerla por detrás. Dos, tres y cuatro. Y así vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta número 5. Entonces, es como se vea acá. Entonces, si se ve que en esta vuelta están tomadas por delante, aquí las tomamos por delante. Esta por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Y volvemos al terminar la vuelta número 5. Bueno, aquí ya estamos terminando la vuelta número 5. Nos queda una vareta de la vuelta anterior y vamos a hacer una vareta tomando el punto normalmente. Así terminamos la vuelta número 5. Iniciando la vuelta número 6, subimos con 3 cadenas. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la vuelta número 5. O sea, vamos a mirar cómo tiene la apariencia las 4 siguientes varetas de la vuelta anterior. Se ve que, bueno, están por delante, pues en esta vamos a tomarlas por delante. ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro. Por delante. Y las siguientes, pues vemos que tienen apariencia que fueron por detrás, entonces vamos a tomarlas aquí por detrás. Una, dos, tres
y 4. O sea, estamos haciendo exactamente lo que hicimos en la vuelta anterior, que fue la vuelta número 5. ¿Ok? Y vamos a repetir esto hasta llegar, terminar la vuelta número 6. Y seguimos haciendo exactamente lo mismo durante la vuelta número 7. Y cuando terminemos la vuelta número 7, volvemos. Aquí hemos terminado ya hasta la vuelta número 7. Pues básicamente pues hemos seguido una secuencia de 4 vueltas para hacer esta parte del motivo. Ahora vamos con la siguiente parte, que también consta de 4 vueltas. Entonces subimos en la vuelta número 8 con 3 cadenas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, vemos que acá las varetas de la vuelta anterior se ven por la parte de adelante, pero ahora las vamos a tomar por la parte de atrás, ¿ok? Vuelta número 8. Entonces, 1, 2, tomando por la parte de atrás la vareta de la vuelta anterior. 3 y 4. ¿Ok? Entonces, estas que fueron tomadas por delante en la vuelta número 8 van a ser tomadas por detrás. Y las siguientes 4 de la vuelta anterior que vemos que fueron tomadas por detrás las vamos a tomar por delante. O sea, ahora hacemos el intercambio en esta vuelta número 8. Entonces, 2, tomando por delante la vareta de la vuelta anterior. 3 varetas, tomando la vareta de la vuelta anterior por la parte de delante. Y 4, tomando la siguiente vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Entonces así vamos a seguir la secuencia. Las siguientes vemos que fueron tomadas por delante de la vuelta anterior. Ahora la vamos a tomar por detrás. Tenemos 1, tomamos por detrás. 2 varetas, tomamos por detrás. 3 varetas, tomamos por detrás. 4 varetas. Y las siguientes que fueron tomadas por detrás, ahora la vamos a tomar por delante. Una vareta, 2 varetas, tomando por delante la vareta de la vuelta anterior. 3 y 4. Y así vamos a seguir la secuencia hasta terminar toda la vuelta número 8. Bueno, ya estamos terminando la vuelta número 8. Vemos que nos quedó una vareta de la vuelta anterior sola. Y vamos a hacer, para terminar vuelta número 8, vamos a hacer una vareta, pero tomando el punto normalmente. Así terminamos la vuelta número 8. Vamos a iniciar la vuelta número 9. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a partir de esta vuelta número 9 a guiarnos por la vuelta anterior. Entonces, si vemos que en la vuelta anterior estas fueron tomadas por delante, o sea, la apariencia es que están por delante, entonces vamos en esta vuelta también a tomarlas por delante. 2, aquí va 1, 2, 3 y 4. Tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Las siguientes 4, la apariencia que tienen es que están por detrás. Y también ahora las vamos a tomar por detrás. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Tomadas por detrás. Y así vamos a seguir la secuencia. Entonces acá, apariencia es que están por delante, entonces vamos a tomarlas por delante. Cada vareta de la vuelta anterior vamos a tomarla por delante. Hacemos 2, así hacemos 3 y hacemos 4. La siguiente pues hacemos por detrás 1, hacemos 2, 3, tomando la vareta de la vuelta anterior por detrás. 4, tomando la vareta anterior de la vuelta anterior por la parte de atrás. Y así vamos a repetir la secuencia hasta terminar toda la vuelta número 9. Bueno, ya hemos terminado, o estamos terminando la vuelta número 9. Nos queda aquí esta vareta sola de la vuelta anterior. Entonces ahí vamos a hacer una
vareta, pero tomando el punto normalmente. Así. Y así terminamos la vuelta número 9. Vamos a iniciar la vuelta número 10 subiendo con una, dos y tres cadenas. Y vamos a hacer, a mirar cómo está, cómo es la apariencia de la vuelta anterior. Y vemos que son tomadas por detrás. Entonces vamos a tomarlas también por detrás. Y hacemos 4. 1, 2, 2, 3 y 4. Y las siguientes se ve que están tomadas por delante, entonces vamos a tomar las 4 siguientes de la vuelta anterior también por delante y hacemos 4, 2, 3 y 4 varetas, ¿ok? Que están aquí. Y así seguimos esta secuencia, o sea, vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la vuelta anterior, que fue la vuelta número 9. Lo vamos a hacer lo mismo en la vuelta número 10, que es esta. Y vamos a seguir repitiendo lo mismo en la vuelta número 11. Y volvemos. Bueno, ya hemos terminado la vuelta número 11 y así hemos terminado el motivo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. El motivo consta a partir de la vuelta número 4, que es esta de aquí, hasta la vuelta número 11. ¿Ok? Entonces, el motivo se consta de dos partes que van desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 7, que son 4 vueltas, donde las hacemos exactamente iguales para lograr esta forma. Y después a partir de la vuelta número 8 hasta la vuelta número 11, hacemos exactamente lo mismo para lograr esta forma, que también son 4 vueltas. Entonces son 4 vueltas aquí, 4 vueltas acá. Entonces así se forma pues el motivo total para formar el punto sexta. Ahora lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo a partir de la vuelta número 12, que vamos a comenzar. Vamos a repetir exactamente lo mismo. El motivo que consta desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 11, lo vamos a repetir en un total de veces hasta lograr el arco deseado. Entonces, continuamos con la vuelta número 12 y volvemos cuando tengamos el arco que deseamos para hacer el tejido completo. Bueno, ya hemos terminado de tejer cuántas vueltas fueron necesarias para alcanzar el largo deseado. Esta es la parte de atrás, la hemos terminado completamente, la parte de atrás de la espalda. Recuerden que dijimos que íbamos a seguir tejiendo a partir de la vuelta número 12 hasta lograr el largo deseado, que fue hasta llegar a la vuelta número 43, que es esta de aquí. Lo que hicimos básicamente fue repetir la secuencia que costaban desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 11. Entonces, eso fue lo que hicimos hasta llegar a la vuelta número 43, que es esta de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el hilo un poquito largo para que nos sirva para después unir la parte de los hombros. Bueno, vamos a comenzar con una cadena de inicio de 54. Entonces hacemos 54 cadenas, que sería nuestra cadena de inicio, y debemos tener en cuenta que esta cadena debe ser múltiplo de 4 más 2. Entonces, por eso es de 54 en este caso. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos cuando tengamos las 54 cadenas terminadas. Bueno, ya terminé de hacer mis 54 cadenas. Entonces vamos a iniciar la vuelta número 1 subiendo con 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer una vareta por cada punto de la cadena hasta terminar toda la vuelta número 1. Entonces seguimos haciendo varetas hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos terminado la vuelta número 1 haciéndola toda en varetas. Vamos a iniciar la vuelta número 2, vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Lo que vamos a hacer es tomar lazada y la vareta siguiente de la vuelta anterior la vamos a tomar por la parte de delante y vamos a hacer una vareta. Y la siguiente vareta de la vuelta anterior la vamos a tomar por detrás y hacemos una vareta. Entonces la siguiente la vamos a tomar por delante y la siguiente por detrás. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar
toda la vuelta número 2. Entonces tomamos la lazada, la vareta de la vuelta anterior la tomamos por delante, hacemos una vareta, tomamos la lazada, la siguiente vareta de la vuelta anterior la tomamos por detrás y hacemos una vareta. Entonces así vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta número 2 y vamos a hacer lo mismo con la vuelta número 3. Entonces vuelta número 2 y 3 la hacemos de la misma manera. Bueno, ya hemos terminado la vuelta número 3, hicimos la 2 y la 3 exactamente igual. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 4, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 varetas, tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Entonces esta vareta de la vuelta anterior la tomamos por delante una vez. La siguiente también por delante, van dos. La siguiente por delante, van tres. Y la siguiente también por delante, y van cuatro. ¿Ok? Entonces, subimos con 3 cadenas y hacemos 4 varetas, tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Y ahora vamos a tomar la siguiente vareta, pero por de la vareta de la vuelta anterior por la parte de atrás y hacemos una vareta. Tenemos que hacer 4. La siguiente también por la parte de atrás y van 2. La siguiente también por la parte atrás y van 3. La siguiente por la parte de atrás y van 4. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir hasta terminar toda la vuelta número 4. Entonces, hacemos 4 varetas, tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. 1, 2, 3, 4. Y las siguientes, tomamos la vareta por detrás y hacemos 4, 1, siguiente vareta también por detrás. 2, la siguiente vareta también por detrás, van 3, la siguiente vareta también por detrás y van 4. Y así hasta terminar toda la vuelta número 4 y volvemos. Bueno, ya estamos terminando la vuelta número 4, nos queda aquí una vareta sola de la vuelta anterior y vamos a hacer una vareta allí, pero normalmente, no tomando el punto ni por delante ni por detrás, solamente hacemos una vareta y ya, tomando nuestro punto normalmente. Y así hemos terminado la vuelta número 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar la vuelta número 5. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a hacer, vamos a fijarnos en la vuelta anterior siempre, a partir de esta vuelta. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la vuelta anterior las varetas fueron, o sea, se ven como si fueran tomadas por la parte de atrás, ¿ok? Así parecen. Entonces, así vamos a tomarla. Vamos a tomarla por la parte de atrás para conservar el punto de la parte de adelante. O sea, vamos a hacer, entonces, 2, 3 y 4. Entonces, así vamos a hacer. Estas, en la vuelta anterior, mira cómo se ven tomadas por delante. ¿Ok? Aquí también las vamos a tomar por delante. 1, 2, 3 y 4. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijarnos cómo fueron tomadas en la vuelta anterior y así la vamos a tomar pues en esta vuelta que estamos haciendo, que es la número 5. Entonces, ¿cómo fueron tejidas estas 4 siguientes en la vuelta anterior? Por detrás. Entonces aquí también por detrás, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3 y 4.
Entonces nos fijamos cómo tiene la apariencia de este lado. Estas se ven que fueron, están por delante, ok. Entonces en esta también hacemos aquí por delante y hacemos 4, 1, 2, 3 y 4. Y seguimos, las siguientes 4, pues la apariencia es que están tomadas por detrás. Entonces aquí también vamos a hacerla por detrás. 2, 3 y 4. Y así vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta número 5. Entonces es como se vea acá. Entonces, si se ve que en esta vuelta están tomadas por delante, aquí las tomamos por delante. Esta por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Y volvemos al terminar la vuelta número 5. Bueno, aquí ya estamos terminando la vuelta número 5. Nos queda una vareta de la vuelta anterior y vamos a hacer una vareta tomando el punto normalmente. Así terminamos la vuelta número 5. Iniciando la vuelta número 6, subimos con 3 cadenas, vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la vuelta número 5. O sea, vamos a mirar cómo tiene la apariencia las 4 siguientes varetas de la vuelta anterior. Se ve que bueno, están por delante, pues en esta vamos a tomarlas por delante. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Por delante. Y las siguientes, pues vemos que tienen apariencia que fueron por detrás, entonces vamos a tomarlas aquí por detrás. 1, 2, 3 y 4. O sea, estamos haciendo exactamente lo que hicimos en la vuelta anterior, que fue la vuelta número 5. ¿Ok? Y vamos a repetir esto hasta llegar a terminar la vuelta número 6 y seguimos haciendo exactamente lo mismo durante la vuelta número 7. Y cuando terminemos la vuelta número 7, volvemos. Aquí hemos terminado ya hasta la vuelta número 7. Pues básicamente pues hemos seguido una secuencia de 4 vueltas para hacer esta parte del motivo. Ahora vamos con la siguiente parte, que también consta de 4 vueltas. Entonces subimos en la vuelta número 8 con 3 cadenas, ok. Y lo que vamos a hacer es, vemos que acá las varetas de la vuelta anterior se ven por la parte de adelante, pero ahora las vamos a tomar por la parte de atrás, ok. Vuelta número 8. Entonces, 1, 2, tomando por la parte de atrás la vareta de la vuelta anterior. 3 y 4. Ok. Entonces, estas que fueron tomadas por delante en la vuelta número 8 van a ser tomadas por detrás. Y las siguientes 4 de la vuelta anterior que vemos que fueron tomadas por detrás las vamos a tomar por delante. O sea, ahora hacemos el intercambio en esta vuelta número 8. Entonces, 2. Tomando por delante la vareta de la vuelta anterior. 3 varetas. Tomando la vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Y 4. Tomando la siguiente vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Entonces así vamos a seguir la secuencia. Las siguientes vemos que fueron tomadas por delante de la vuelta anterior. Ahora la vamos a tomar por detrás. Tenemos 1. Tomamos por detrás. 2 varetas. Tomamos por detrás, 3 varetas, tomamos por detrás, 4 varetas. Y la siguiente que fueron tomadas por detrás, ahora la vamos a tomar por delante. Una vareta, 2 varetas, tomando por delante la vareta de la vuelta anterior. 3 y 4. Y así vamos a seguir la secuencia hasta terminar toda la vuelta número 8. Bueno,
ya estamos terminando la vuelta número 8. Vemos que nos quedó una vareta de la vuelta anterior sola. Y vamos a hacer en la vuelta número, para terminar vuelta número 8, vamos a hacer una vareta, pero tomando el punto normalmente. Así terminamos la vuelta número 8. Vamos a iniciar la vuelta número 9. Vamos a subir con una, dos y tres cadenas. Vamos a partir de esta vuelta número 9 a guiarnos por la vuelta anterior. Entonces, si vemos que en la vuelta anterior estas fueron tomadas por delante, o sea, la apariencia es que están por delante, entonces vamos en esta vuelta también a tomarlas por delante. 2, aquí va 1, 2, 3 y 4. Tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de adelante. Las siguientes cuatro, la apariencia que tienen es que están por detrás. Y también ahora las vamos a tomar por detrás. Entonces, una, dos, tres y cuatro. Tomadas por detrás. Y así vamos a seguir la secuencia. Entonces acá, apariencia es que están por delante, entonces vamos a tomarlas por delante. Cada vareta de la vuelta anterior vamos a tomarla por delante. Hacemos 2, así hacemos 3 y hacemos 4. La siguiente, pues hacemos por detrás 1, hacemos 2, 3, tomando la vareta de la vuelta anterior por detrás. 4, tomando la vareta anterior de la vuelta anterior por la parte de atrás. Y así vamos a repetir la secuencia hasta terminar toda la vuelta número 9. Bueno, ya hemos terminado, o estamos terminando la vuelta número 9. Nos queda aquí esta vareta sola de la vuelta anterior. Entonces ahí vamos a hacer una vareta, pero tomando el punto normalmente. Así. Y así terminamos la vuelta número 9. Vamos a iniciar la vuelta número 10 subiendo con una, dos y tres cadenas. Y vamos a hacer, a mirar cómo está, cómo es la apariencia de la vuelta anterior. Y vemos que son tomadas por detrás. Entonces vamos a tomarlas también por detrás. Y hacemos 4. 1, 2, 2, 3 y 4. Y las siguientes se ve que están tomadas por delante, entonces vamos a tomar las cuatro siguientes de la vuelta anterior también por delante y hacemos 4, 2, 3 y 4 varetas, ¿ok? Que están aquí. Y así seguimos esta secuencia, o sea, vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la vuelta anterior, que fue la vuelta número 9. Lo vamos a hacer lo mismo en la vuelta número 10, que es esta. Y vamos a seguir repitiendo lo mismo en la vuelta número 11. Y volvemos. Bueno, ya hemos terminado la vuelta número 11 y así hemos terminado el motivo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. El motivo consta a partir de la vuelta número 4, que es esta de aquí, hasta la vuelta número 11. ¿Ok? Entonces, el motivo se consta de dos partes que van desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 7, que son cuatro vueltas donde las hacemos exactamente iguales para lograr esta forma. Y después a partir de la vuelta número 8 hasta la vuelta número 11, hacemos exactamente lo mismo para lograr esta forma, que también son cuatro vueltas. Entonces son cuatro vueltas aquí, cuatro vueltas acá. Entonces así se forma pues el motivo total para formar el punto sexta. Ahora lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo a partir de la vuelta número 12 que vamos a comenzar. Vamos a repetir exactamente lo mismo. El motivo que consta desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 11 lo vamos a repetir en un total de veces hasta lograr el arco deseado. Entonces continuamos con la vuelta número 12 y volvemos cuando tengamos el arco que deseamos para hacer el tejido completo. Bueno, ya hemos terminado hasta la vuelta número 35. Recuerden que habíamos quedado en la vuelta número 12 y dijimos que íbamos a
continuar tejiendo hasta lograr el largo deseado. Pues este largo es hasta la vuelta número 35. Hemos repetido básicamente la secuencia que costaban desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 11, un total de veces hasta llegar a la vuelta número 35. Lo que vamos a hacer ahora, esta es la parte de adelante, pues vamos a hacer una división del tejido aquí en la vuelta número 35. ¿Cómo va a ser esta división? Vamos a contar primero como cuántos cuadritos tenemos. Ustedes ven que los cuadritos podrían verse como unos que están en relieve y los otros están como hundidos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tenemos como 13 cuadritos. Y vamos a hacer esto. Vamos a contar ahora 4 de este extremo. 1, 2, 3 y 4. Y marcamos con un marcador de puntos aquí. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo del otro extremo. Contamos 1, 2, 3 y 4. Y marcamos con un marcador de puntos. Y vamos a dejar estos que están, serían 1, 2, 3, 4 y 5 sin tejer. Este 1, 2, 3, 4 y 5 que quedan aquí en el medio no los vamos a tejer. Entonces vamos a comenzar lo que sería la vuelta número 36. Aquí, donde vamos a tejer de aquí hasta donde está la marquilla. Subimos con 1, 2, 3 cadenas, volteamos el tejido y nos fijamos la apariencia que tiene el... la vuelta anterior, que sería como que fueron cogidos por detrás. Entonces en esta vamos a cogerlo por delante y vamos a hacer una vareta. La siguiente vareta de la vuelta anterior la vamos a también tomar por delante y hacemos una vareta. Van 2, van 3 y van 4. Y la siguiente tiene la apariencia de haberse cogido por delante. Ahora la vamos a coger por detrás y vamos a hacer lo mismo también. Vamos a hacer una, 4 varetas, tomando cada vareta de la vuelta anterior por la parte de atrás. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Y vamos a repetir la secuencia hasta terminar toda esta vuelta, que sería la número 36, o sea, hasta que lleguemos a la marquilla. Bueno, ya he terminado la vuelta número 36, lo hice hasta donde estaba la marquilla. En total fueron 1, 2, 3 y 4 que hice. Ahora vamos a vuelta número 37, vamos a subir con 3 cadenas y lo que vamos a hacer es, a partir de esta vuelta número 37, si las varetas fueron cogidas en la vuelta anterior, la vemos por delante, pues también acá van a ser cogidas por delante. Ok. 2 y 3 y 3, y con la que subí con 1, 2 y 3 cadenas, pues sería la contaría como primera, y las otras 3 pues serían 4. Entonces aquí hay un pequeño cambio cuando comencemos, porque esta misma que subimos con 3 cadenas pues cuenta entre las 4 que debemos tener. Y ya entonces estas que fueron tomadas por detrás también vamos a hacer lo mismo. Si fueron tomadas por detrás en esta vuelta también van a ser tomadas por detrás. ¿Ok? Según como veamos la apariencia de la vuelta anterior. Y vamos a... Recuerden que debemos seguir hasta terminar toda la vuelta y vamos a hacer lo mismo hasta llegar a la vuelta número 39, ¿ok? Exactamente lo mismo que hemos hecho aquí.